Se puede ver, ¿no? ¿Se puede ver? Sí, doctor, sí se puede ver. Ya. Yeah. No me sale más grande para mí. Ya vamos a dar, creo que no van a entrar más de 25, ¿no? Faltan 7. Sí, ya van a estar ingresando, doctor. Pero igual ya podemos comenzar. Sí, porque ya vamos a estar, ya estoy atrasado media hora. Bueno, vamos a comenzar con la clase de dolor abdominal que quedó la vez pasada por terminar de realizarse. Es uno de los temas muy importantes en la práctica pediátrica y por lo tanto ustedes deben tener la competencia de reconocer al dolor abdominal tanto agudo como crónico y también reconocer cuál es el dolor abdominal de un origen médico quirúrgico como competencia y identificar las principales causas de dolor en los niños y su tratamiento. Vamos a revisar este tema desde el punto de vista de una pequeña introducción, la definición. En la definición tenemos que evaluar lo que constituye los diferentes tipos de dolor abdominal, como son el dolor abdominal de origen visceral, el dolor abdominal somático y el dolor abdominal referido. Su contenido va a ser la clasificación del dolor abdominal agudo y las diferencias clínicas con el dolor abdominal crónico. La subclasificación, las causas de dolor abdominal agudo, la evaluación clínica de este dolor, tanto el agudo como crónico,
el diagnóstico y tratamiento de las patologías principales, prácticamente algunos tips, porque no se va a poder revisar todas las patologías que causan dolor, sino las principales, y con algunas consideraciones especiales que ustedes tienen que tener para tratar de acertar o manejar bien estos problemas. Y que son estas patologías que causan dolor abdominal agudo y crónico. En primer lugar, como sabemos, el dolor abdominal agudo constituye un motivo de consulta muy frecuente en la emergencia pediátrica. Prácticamente muchos niños, y especialmente en la etapa de lactante, acuden a emergencia por llanto muchas veces, y eso puede ser experiencia de, ¿no? Puede ser una forma de presentación de dolor abdominal, ¿no? Y nosotros como pediatras, cuando evaluamos a un niño, lo primero que tenemos que pensar es, ¿este problema de dolor abdominal es una causa leve, que no es tanto como una urgencia, o es algo urgente que va a requerir incluso hasta tratamiento quirúrgico o realizar rápido el diagnóstico porque puede tener consecuencias fatales y con la finalidad de evitar complicaciones? ¿Por qué? Porque el dolor abdominal agudo puede ser de origen médico. Entonces va a recibir un tratamiento en cuanto a su origen, de acuerdo a la patología que tenga, pero también puede ser quirúrgico, por ejemplo, el caso de las apendicitis, vólvulos, otras patologías, colecistitis, que necesariamente a veces es de tratamiento quirúrgico y muchas veces de inmediato. Porque, por ejemplo, la causa más común que obliga a la cirugía es la apendicitis aguda. En niños. Ahora, cuando tenemos, uno tiene que aprender a preguntar cuánto dura el dolor. Si tenemos un dolor que en forma perenne dura más de 2 horas de duración, hay que considerar, según todos los estudios, que 5 a 15% de estos niños que tienen dolor por más de 2 horas en una forma perenne o seguida, probablemente van a tener que ser intervenidos quirúrgicamente. Y para ello contamos con la historia clínica y el examen clínico, que son las herramientas más valiosas para el diagnóstico. Pero hay que estar bien entrenado para considerar, ¿no?, todo el examen y saber preguntar a la madre, que es la que nos va a dar la información mayormente, salvo que sea un niño adolescente, para poder llegar al diagnóstico. Y el examen clínico, muchas veces con el llanto del bebé, se vuelve muy difícil de realizar. Se vuelve muy difícil de realizar. Y entonces, a veces, ¿por qué? Porque el bebé, estando con dolor, va a llorar. Y eso lo va a hacer que se ponga muy, muy tenso el abdomen y no se va a poder palpar. De repente alguna tumoración, de repente algún evaluar los signos dolorosos, ¿no? Y eso no va a poderse ver la visceromegalia, si tiene hepato o esplenomegalia. Y entonces esto va a hacer que se limite muchas veces el diagnóstico del dolor. Y muchas veces también el dolor puede, después de haber hecho todos los estudios, puede no llegar a ninguna conclusión, que se conoce como dolor abdominal inespecífico, recurrente, y también puede ser otras patologías. Pero las causas más frecuentes son las de dolor, son el dolor abdominal inespecífico, la gastroenteritis y el estreñimiento en todas las edades, ¿no? No significa, hay frecuencia por edades, pero dentro de todos, en todas las épocas, estas tres son patologías que siempre predominan. La ecografía continúa siendo el examen complementario más útil cuando la historia y el examen clínico no ayudan para el diagnóstico, incluso más que la radiografía.
Ahora, cuando se hospitaliza un niño, todas las estadísticas nos hablan de que puede tener tres comportamientos este dolor abdominal. Uno es que vaya a una operación, o sea, una causa quirúrgica que sea. Y eso es un tercio, de 30 a 38% es el porcentaje que tenemos. De causa médica es 20 a 36%. Y de un cuadro que no se va a llegar a clarificar bien el diagnóstico, que se llama dolor abdominal inespecífico, un 20 a 36%. Ahora, el dolor abdominal puede ser de origen visceral, una sensación subjetiva. El dolor puede ser una sensación subjetiva, ¿no? Y entonces puede tener un origen abdominal y un origen extraabdominal. O sea, no necesariamente tiene que ser el dolor de origen abdominal. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Ya? Un momentito, por favor. Entonces, como había referido, el dolor es una sensación subjetiva. Tanto es así que es una sensación subjetiva que muchas veces puede ser una excusa para faltar al colegio, al estudio, la presencia de dolor, porque uno nunca va a saber si verdaderamente tiene dolor o no, salvo que haya expresiones más fidedignas y haya mucha limitación, ¿no? Pero aparte del dolor, no siempre es de origen abdominal, sino también es de origen extraabdominal. Y eso tenemos los casos más importantes, por ejemplo, el dolor extraabdominal en una neumonía aguda, basal derecha, una pielonefritis que no tiene localización abdominal, sino es retroperitoneal, ¿no? O a veces faringoamigdalitis estreptocócicas con repercusión, ¿no? El dolor, primero vamos a revisar el dolor abdominal de origen visceral. Entonces, esto tiene origen en los receptores situados en las vísceras huecas o sólidas y abdominales y en el peritoneo visceral. Este tipo de dolor lo tienen vísceras huecas o sólidas, donde están los receptores para estas sensaciones, ¿no? De dolor y el peritoneo visceral. Como es un dolor que se transmite lentamente, es mal precisado, mal localizado y difuso. Y está producido sea por estímulos mecánicos, por ejemplo, por distensión abdominal, como un cólico de gases, un problema obstructivo, por estiramiento, por tracción, puede ser por contracción y espasmos viscerales y también por isquemia, o sea, problemas de circulación, por ejemplo, que una hernia encarcerada, una isquemia mesentérica, pueden estar provocando estos cuadros de dolor, ¿no? La sensación es una sensación de comezón, quemazón o incomodidad y no adoptan postura antálgica y la intensidad puede ser variable, puede ser leve o puede ser muy intensa.
y está asociado a manifestaciones vagales. Vagales, o sea, muchas veces van acompañados de ansiedad, sudoración, náuseas, vómitos, taquicardia, hipotonía y palidez. El otro tipo de dolor es el dolor abdominal de origen visceral, en el cual, no, perdón, este dolor abdominal de origen visceral, ¿por qué tienen esas manifestaciones neurovegetativas o vagales como ansiedad, sudoración, náuseas, vómitos, taquicardia, hipotonía y palidez? Porque van acompañados sus fibras viscerales con fibras simpáticas y parasimpáticas en determinado momento de la inervación que lleva al origen central, donde va a ser recepcionado esta sensación dolorosa, donde van a ir los estímulos como anormalidades en la motilidad, por ejemplo, la distensión, el espasmo o flujo sanguíneo que lleve a una disminución del flujo sanguíneo que lleve a una hipoxemia, o la eliminación de secreciones de origen químico. Todos estos muchas veces se acompañan de intranquilidad, náusea, vómitos, taquicardia, que son signos de neurovegetativos que nos hablan del acompañamiento de estas fibras simpáticas y parasimpáticas. Todo esto va a producir un dolor sordo, difuso y de difícil localización. Ahora, toda esta captación en la zona donde está inflamada o donde está en espástica va a llegar al cerebro. Entonces, el cerebro es el que lo capitaliza toda esta sensación dolorosa. Entonces, el bebé muchas veces se consideraba que como el cerebro del bebé es inmaduro, entonces no había mucho dolor en el niño. Esos conceptos ya se han cambiado. Ahora sabemos que la sensación dolorosa sucede hasta intraútero, ¿no? O sea, los bebés sienten dolor hasta intraútero. Entonces, antes se hacía la circuncisión, ¿no?, al momento del nacimiento, que era mejor porque era menos doloroso, pero eso tampoco es cierto, hay dolor. Lo que sí es la expresión del dolor, de la referencia del dolor, depende de la progresiva maduración de los centros nerviosos. Entonces, lo que sí es que al niño, recién a los 3 años, va a referir dolor, mientras tanto solamente vamos a apreciar llanto. Y a los 5 o 6 años va a colaborar con el examen porque puede precisar por lo menos dónde está sintiendo mayor dolor o dónde es el dolor, que es una limitación dentro del examen clínico que tenemos todos nosotros, ¿no?, cuando reexaminamos a estos niños. Bueno, el otro tipo de dolor es el dolor abdominal somático o peritoneal, donde estos receptores van a estar en el peritoneo parietal, piel y músculos, ¿no?, en el abdomen. Este dolor es de transmisión rápida. Si hay una celulitis, es bien rápido el dolor en esa zona. Va a haber eliminación de metabolitos tisulares e inflamación o isquemia. Y este dolor es muy localizado, muy intenso y da una posición antálgica, depende de la patología que tenga, ¿no? Este es el otro tipo de dolor que se presenta como dolor abdominal. Y el último es el dolor abdominal referido, en el cual el origen está en zonas alejadas del abdomen y es una proyección de dolor cerebral con origen visceral o somático. Hay conexiones entre otros aparatos para que llegan junto y se proyectan a nivel abdominal. Y eso refiere en el dolor. Ahora, de acuerdo a su localización, el dolor abdominal puede ser verdadero cuando el dolor es de origen intraabdominal, una apendicitis aguda, por ejemplo, ¿no?, una de las causas. En cambio, un dolor abdominal agudo falso es cuando tiene un origen exabdominal, un dolor referido, pues reflejo, ¿no?
de acuerdo a su origen, si este dolor viene acompañado de un problema obstructivo mecánico, que en el cual las primeras manifestaciones de la obstrucción van a ser la presencia de vómitos, y la obstrucción es a nivel de la primera parte del duodeno todavía, ¿no? Va a haber contenido gástrico, pero si es la segunda, ya va a haber un contenido bilioso, ¿no? O terminando la primera, ¿no? Entonces, después puede haber un vómito fecaloideo, que es la parte colónica, o también la parte intestinal. Pueden dar estos procesos obstructivos. El tipo de vómito nos está diciendo dónde está localizado el problema obstructivo. Y, por supuesto, la lucha que sucede en el sitio donde está obstruido, ¿no? Esto se presenta en cuadros de atresia intestinal, ileomecánico, una invaginación, por ejemplo, también un ovillo parasitario, una hernia inguinal encarcerada y un bulbo. En cambio, hay cuadros que son origen inflamatorio, o sea, se obstruye, si bien, por ejemplo, el apéndice, pero va a dar el problema doloroso, va a estar por un fecalito o algo, un oxiuro que se haya metido ahí dentro del apéndice, puede dar una apendicitis, pero lo que duele es cuando se inflama el apendicitis y se va a una perforación en un determinado momento por su agrandamiento y su inflamación, o en una diverticulitis de Meckel, una colecistitis o una fiebre tifoidea. Puede ser de origen traumático, por ejemplo, lesiones de vísceras huecas, en vísceras sólidas o vasos sanguíneos, ¿no? Es traumático. Entonces, y puede ser misceláneo, por ejemplo, una rotura o una necrosis tumoral abrupta, puede dar dolor. Y en la púrpura de Henocholle, que es por vasculitis que sucede en los vasos, ¿no? Entonces, todo esto tiene que, para determinar el diagnóstico, tiene que haber una muy buena evaluación del dolor abdominal. Es importante una buena evaluación del dolor abdominal. Para ello necesitamos una historia clínica, un examen clínico, problemas de laboratorio, exámenes de laboratorio, las radiografías, la ecografía, la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética nuclear. Todos estos contribuyen para la evaluación del dolor abdominal. Dentro de las causas más frecuentes de dolor abdominal, el dolor abdominal no es constante de preferencia en todas las edades. En la etapa neonatal, los cólicos y la alergia a la proteína de leche de vaca y la esofagitis por reflujo gastroesofágico son una de las causas principales de dolor abdominal. La alergia, por ejemplo, a la proteína de leche de vaca, si aquellas madres que usan fórmula, a veces no es la lactosa, la intolerancia a la lactosa, sino más es la alergia a la proteína que da un componente inflamatorio intestinal. Hasta pueden tener sangre en las deposiciones. La esofagitis por reflujo gastroesofágico, cuando es muy patológico, va a producir un malestar después de la ingesta de leche, ¿no? Por no funcionamiento bien del esfínter esofágico inferior. Y los cólicos lactantes, o los cólicos que comienzan desde esa etapa también en algunos niños. En la etapa de lactantes, el cólico de lactante sí es una de las causas más importantes, seguida la diarrea aguda infecciosa. Y muy de lejos la invaginación intestinal, infecciones urinarias, patologías urinarias y alergias alimentarias. En la etapa ya de escolares, ya comienza la gastroenteritis, o sea, la diarrea aguda infecciosa es la causa principal, seguido de el estreñimiento. Y en un tercer lugar ya aparece la apendicitis como causante de dolor abdominal. Mientras que en la etapa de
adolescencia, el estreñimiento es el predominante y hay el dolor abdominal de origen funcional, ¿no? Ese dolor inespecífico se presenta, que ya se comienza a presentar de la etapa escolar, pero adquiere más intensidad en la etapa de adolescencia. Entonces, y ya los problemas de la adolescencia que pueden tener en cuanto al inicio de la actividad, por ejemplo, de la menarquia, puede dar dismenorrea, puede haber rotura folicular, puede tener endometriosis y los dolores son intensos cada vez que va a venir o presenta la menstruación. Y los casos más dramáticos, como puede ser una enfermedad inflamatoria pélvica por un problema infeccioso, inflamatorio, o un embarazo complicado. Dentro de ellos, uno de las que son una emergencia médica es el embarazo ectópico, ¿no? Entonces, vamos viendo que las causas más frecuentes de dolor varían según la edad del paciente, ¿no? Por ello, en la historia clínica, uno tiene que ser minucioso. Cuando viene con el dolor abdominal, tenemos que preguntarle primero si es que ha habido antes fiebre, si es precedido de diarrea o de estreñimiento o presencia de vómitos. Si tiene que ver con la ingesta de alimentos, una intolerancia a la lactosa, después de 30 minutos puede producir el dolor abdominal y comienza a llenarse de gases. Y así persiste dándole la leche, la fórmula con lactosa, puede aparecer hasta diarrea y vómitos. Pero al inicio es importante saber cómo se inició. La intensidad, uno de los puntos importantes para conocer si el dolor es muy intenso, esto tiene que ver con el sueño. Si se modifica o no se modifica el sueño, es un punto importante. Un niño que tiene dolor abdominal y no duerme es porque es algo grave. Si duerme y se calma por determinados momentos, eso puede no tener tanta gravedad. Segundo, también hay muchas veces que si se incrementa con la actividad física, si puede moverse, estar activo o no estar activo. Por ejemplo, un niño que tiene parásitos, cuando no le duele, va a estar con una actividad normal, pero solamente se va a limitar, ¿no? Cuando le duele, igual como un dolor abdominal inespecífico. En cambio, una apendicitis que ya está yendo a una peritonitis, como una colecistitis, va a limitar. Ese niño muchas veces viene cargado a la consulta o lo traen en una silla de ruedas si es más grandecito. En las niñas adolescentes siempre hay que hacer un buen estudio de sus antecedentes ginecológicos y obstétricos, preguntar su fecha de última regla, preguntar si, cuántos días regla, si viene dolor con la menstruación, ¿no? Si ha tenido relaciones sexuales, si se ha protegido, no se ha protegido, por supuesto, con mucha delicadeza, ¿no? Ahora, también cómo se presenta el dolor abdominal es importante. Por ejemplo, una presentación brusca puede indicar perforación, invaginación, embarazo ectópico, vólvulo del intestino medio. En cambio, cuando es insidiosa, es más o menos el estilo de la apendicitis, que el dolor es perenne, ¿no? Y es progresivo, igual como en la pancreatitis, ¿no? Cuando es crónica, ya es en el estreñimiento, ¿no? Con idas y venidas de acuerdo a cómo esté, salvo que esté en la etapa en la cual está súper estreñido y que esté muy fastidiado, mientras no haga deposición, no va a calmar el dolor. El dolor abdominal, ya si es muy severo, que dura más de 6 horas de duración, ya eso casi siempre es una patología quirúrgica. El dolor constante, exacerbado con los movimientos, sugiere ya una peritonitis. Y el dolor cólico, generalmente es de vísceras huecas o en una situación que aumente el peristaltismo. Por ejemplo,
cuando se presenta el peristaltismo, ¿no? Cuando se presenta el peristaltismo puede ser al inicio de un proceso obstructivo. Hay una obstrucción, entonces comienza el peristaltismo. Un momentito, por favor. Entonces, hablamos, sigamos. El dolor de localización asimétrica o más distal al ombligo generalmente implica mayor riesgo de organicidad y puede requerir cirugía, ¿no? Y un vómito bilioso o vómito fecaloideo se asocia a patología quirúrgica probablemente, ¿no? Probablemente a un problema obstructivo. En el examen clínico hay que observar cómo viene el paciente a la consulta, hay que ver la actitud del paciente, si tiene cara de dolor y si tiene alguna postura antálgica. Finalmente, se debe hacer una palpación y percusión abdominal, identificar masas abdominales, vísceras, líquidos, aire, si hay plastrones inflamatorios dolorosos. La resistencia muscular y el signo de rebote son señales de irritación peritoneal. ¿Ya? Señales de irritación peritoneal. La resistencia muscular y el signo de rebote, como decía, son importantes, pero ya eso ya lo puede descubrir cualquier persona, ¿no? Que llegue hasta una técnica acostumbrada a manejar en emergencia y recibir, lo puede evaluar y decir, uy, esto sí es una cosa grave, probablemente sea una peritonitis. Pero también esto tiene que ir acompañado con todo los antecedentes que pueda tener el paciente, ¿no? Entonces, no se olviden, la palpación es básica. Lo que pasa es que muchas veces no se puede examinar el abdomen porque el bebé llora, llora y se pone muy tenso y puede dar una falsa impresión de resistencia muscular. Ahora, dentro de un examen clínico también no se olviden de descartar la existencia de hernias. La existencia de hernias, especialmente esas hernias que son muy pequeñitas y no se aprecian porque ya una inguino escrotal gigante, eso uno puede suponer que puede estar. Pero generalmente ellas no se estrangulan, más se estrangulan las hernias pequeñitas. Pequeñitas y entonces, y esas no dan mucha tumoración como una tumoración en la zona inguinal. Entonces uno tiene que ser muy, muy atinado para que pueda hacer el examen completo. El tacto rectal no se usa muy frecuente, pero sí cuando hay una sospecha de invaginación o fecaloma, uno tiene que hacerlo. En la invaginación, un punto importante es que a veces las madres dicen, mi hijito está haciendo diarrea. Entonces uno le pregunta al padre o a la madre si es sus deposiciones líquidas, grumosas, ¿no? O es normal, ¿no? Entonces ella nos va a decir que es normal, pero que tiene cubierto con una sangre roja viva. En realidad, en la invaginación, uno le hace el tacto rectal y ve la sangre viva y las heces normales si se encuentran heces. Y no solamente se ve sangre viva. Y eso más acompañado con un proceso obstructivo de inicio súbito, porque generalmente es súbito el proceso de la invaginación,
Entonces eso nos hace sospechar de que estamos ante un cuadro de invaginación y es un cuadro tóxico. Viene el paciente con un problema obstructivo tóxico, vomitando y con estas manifestaciones, ¿no? Ahora, un paciente cuando uno sospecha de dolor abdominal de apendicitis, uno tiene que hacer maniobras, especialmente en los niños que caminan, todo, ¿no? Maniobras como hacerlo saltar o levantar las piernas. Entonces el dolor se va a ver bien específico en el hipocondrio derecho, ¿no? En la fosa ilíaca derecha, Entonces, estas maniobras, por ejemplo, son básicas que uno tiene que tenerlo en cuenta en el examen clínico. Y dentro de los exámenes auxiliares, todo proceso inflamatorio puede tener su leucocitosis, desviación izquierda, características de las apendicitis, gastroenteritis, colecistitis o problemas obstructivos intestinales. También podemos encontrar anemia. Y sabemos que uno de los causantes de dolor abdominal, ¿no?, son las células falciformes, la anemia por células falciformes, y que produce un cuadro de crisis, hemolítica, ¿no? Puede dar anemia y dolor. También el PCR es importante porque nos manifiesta un cuadro que nos está diciendo que hay un proceso inflamatorio causando el dolor. Un examen de orina es importante, el test de embarazo en diagnósticos diferenciales muchas veces, ¿no? Tenemos que ver los electrolitos séricos, la urea, creatinina, transaminasas, TGP y las amilasas en caso de pancreatitis. La radiografía de imágenes. Tenemos una radiografía simple con un rendimiento diagnóstico bajo porque no es de mucha ayuda, salvo en casos para apreciar heces en las zonas en la zona pélvica, ¿no? Y en fosa ilíaca izquierda. Entonces, en esa zona del recto sigmoides podemos apreciar las heces, pero también nos puede ayudar un poco en la distribución del aire intestinal y el aire ectópico en caso que se hubiera habido una perforación o imágenes cálcicas en apendicitis, vesícula y urete para detectar algún cálculo, ¿no? Que puede estar dando un cólico renal, un cólico vesicular, ¿no? La ecografía sigue siendo la prueba de elección, porque tiene una alta sensibilidad y especificidad de acuerdo al ecografista. Pero esto es importante, por eso cuando uno sospeche un apéndice o una adenitis mesentérica y no haya un cuadro clínico que sea muy certero de diagnóstico, el apoyo ecográfico debe hacerse, pero siempre tratar de buscar, no en cualquier sitio que le hagan una ecografía, tiene que ser un especialista con mucha experiencia para poder diagnosticar y decirnos, esto es una adenitis mesentérica, esto es una apendicitis aguda. Y con eso entramos bastantes más seguros a hacer una intervención quirúrgica, ¿no? Antes muchas veces se operaban las como apendicitis y eran adenitis mesentéricas. Y muchas adenitis mesentéricas se les observaba y terminaban como apendicitis complicada. Entonces es muy bueno saber quién es y buscar siempre un ecografista de confianza para tener una idea. Cualquiera no puede hacer con poca experiencia para determinar esto. También, por ejemplo, hay otros exámenes como el neumoenema con control radiográfico opaco o una ecografía con suero fisiológico que se utilizan no solamente como diagnóstico en los cuadros de intussuscepción, sino que muchas veces bien hecho puede ayudar a desinvaginizar el intestino, o sea,
prácticamente ya no necesita una operación y se alivia el problema intestinal, ¿no? Porque desvaginiza el intestino con estos exámenes y en muchas partes del mundo ya están teniendo éxito más o menos en un 30-40% para resolverse en una forma sin necesidad de operación, aparte de hacer el diagnóstico. La tomografía axial computarizada y la resonancia magnética nuclear también son usados en situación de difícil diagnóstico. O sea, para problemas tumorales, linfomas, algo que te llame la atención. La endoscopía digestiva se usa en casos que se necesiten visualización directa de lesiones. Por ejemplo, en casos de... Puede ayudarnos, por ejemplo, para una enfermedad de reflujo gastroesofágica, puede ayudarnos para cuadros de gastritis, puede ayudarnos en una hipertrofia, estenosis hipertrófica del píloro, ¿no? Puede determinar una úlcera péptica, entonces es usado en determinadas ocasiones, ¿no? Y la radiografía de tórax en sospecha de dolor referido por neumonía. Es importante también cuando uno no tiene bien la causa y hay, a veces las neumonías basales en un inicio no se encuentra sinología, un soplo tubárico, sino a veces hay una discreta somatidez que tiene que ser muy acucioso el médico para poderlo determinar. Pero muchas veces no, entonces a veces le piden una radiografía de abdomen y en la parte de superior del abdomen a veces agarra un poco del tórax y ahí determina que tiene algo en el pulmón. Le toma la radiografía, es una neumonía basal de eso. El fluxograma nos va a ayudar a hacer una evaluación del paciente con dolor abdominal. ¿Ya? El dolor abdominal puede ser de tipo agudo, ¿no? Agudo. Primero porque, y de tipo recurrente o se llama crónico. Una duración de 3 meses, pero no hay un dolor abdominal que dure 3 meses en una forma perenne. Lo que pasa es que es un dolor abdominal, cuando ya es recurrente es porque aparece, desaparece y en forma más o menos recurrente presenta y dura bastante tiempo. Y tanto es recurrente que muchas veces no van a la consulta, sino vienen trayendo esa historia, ¿no? Porque a veces los padres dicen, es maña de los hijos que no quieren ir a clase, etcétera, no es tan intenso. Cambio un dolor abdominal agudo, y al ser referido es una de las causas más frecuentes de acudir a emergencia. Entonces, ¿cómo evaluamos a un dolor abdominal agudo? El dolor abdominal agudo debemos evaluarlo primero. El dolor se ha presentado cuando ha habido una evidencia de trauma. Saben que los niños se golpean, se trompean en los colegios, ¿no? Entonces, a veces golpes en la barriga pueden producir una rotura esplénica, puede producir también hematomas subcapsulares o rotura de vísceras huecas en determinados casos, ¿no? Entonces, pero lo más frecuente que vemos ahora y que no solamente producen dolor abdominal y estas lesiones dentro del intestino son los accidentes, ¿no? Los accidentes de tránsito en niños y especialmente esos que usan bastante las mototaxis cuando se caen en los primeros lesionados son más los niños. Entonces, lo primero hay que considerar que si hay evidencia, ha habido golpes, ha habido alguna alteración que puede estar relacionado con trauma, porque hay que pensar en una víscera perforada, una hemorragia, un hematoma como causante de dolor abdominal. Pero si no hay evidencia, hay que ver si hay evidencia de obstrucción. Si presenta evidencia de obstrucción, considerar
¿no? La intususcepción, el vólvulo o una hernia encarcelada, ¿no? Hay que ver la clínica de estas enfermedades para poder hacer la diferencia. Las edades donde se presenta más frecuente también. Si no hay evidencia de obstrucción, podría ser un problema inflamatorio como tipo peritonitis. Entre ellos hay que considerar la apendicitis. Si no hay evidencia de inflamación, puede ser una masa tumoral. Entonces hay que considerar la evaluación más profunda a través de una tomografía o una resonancia magnética nuclear. Pero si todo esto es negativo, lo más fácil es que pueda tratarse de una gastroenteritis o una intoxicación alimentaria, una infección del tracto urinario, una neumonía. Hay que ampliar más el estudio, quizás, pero de cuadros agudos, que ya después les voy a decir todos los cuadros que producen dolor agudo. Pero si esto se presenta de una forma recurrente, lo primero que vienen a hacer, por ejemplo, padres que vienen y nos dicen a los médicos pediatras, mi hijito cada cierto tiempo tiene dolor, se queja, que esto, pero ya le voy a traer al médico, pero de pronto ya no tuvo como 15 días, pero después volvió o tiene el dolorcito antes de ir al colegio, o toma el desayuno, se queja de dolor y ya no tiene nada. Después, a veces pienso que es porque no quiere ir al colegio, o no quiere hacer ejercicio, su clase de educación física, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es que si hay evidencia de patología orgánica. Dentro de ellos hay que hacer la evaluación por el laboratorio de imágenes, ¿no? E imágenes. Pedir un hemograma, una ecografía abdominal, ¿no? Porque en la ecografía abdominal estos cuadros así de adenitis mesentérica también pueden presentarse como dolores abdominales recurrentes. Proteína C reactiva, examen del hígado, amilasas, examen de orina, urocultivo, examen parasitológico en ese. Por supuesto, si ustedes todos estos exámenes no le van a mandar como una batería tremenda, ¿no? Sino ustedes que tienen que ver, de acuerdo a su interrogatorio, cuál consideran necesario, ¿no? Y después de haber hecho esta toda evaluación de estos exámenes auxiliares, ¿no? Entonces, si es anormal, o sea, si encuentran algo dentro de estos exámenes que corrobora alguno de estos diagnósticos, hay que darle su tratamiento respectivo. Pero si no hubiera, todo estuviera normal, recién podemos considerar el dolor abdominal no específico, posiblemente, probablemente recurrente. Entonces, este fluxograma lo tengo desde que comencé a dictar y francamente que habré hecho pocas modificaciones, pero sirve de mucho para tener una idea y poder evaluar la patología del dolor abdominal cuando un niño ingrese o se ha visto por ustedes. Porque el dolor abdominal, dentro de su diagnóstico diferencial, hay muchas causas. Las causas infecciosas, solo gastrointestinales, tenemos apendicitis, adenitis mesentérica, gastroenteritis infecciosa, intoxicación alimentaria, peritonitis, pancreatitis. Dentro de los no gastrointestinales puede ser una faringitis, una especialmente la estreptocócica, que es en niños mayores de 3 años, 4 años. La neumonía, especialmente en lóbulo inferior derecho, pielonefritis, glomerulonefritis, enfermedad inflamatoria pélvica y pericarditis. Y generalizadas, muchas veces el herpes zóster, ¿no? Niños que han tenido varicela, sea en la etapa intraútero o hayan tenido de muy pequeños, puede comenzarles en las zonas de abdominal el dolor. Pero es un dolor urente que es en la zona inicial, en la zona de piel. Pero ellos no van a expresar que es ahí en la piel, sino sienten dolor y se quejan y lloran antes de que aparezcan. Después de unos días, 4 días, aparecen las lesiones típicas del herpes zóster y a donde uno va a dar el tratamiento. También la mononucleosis infecciosa, cuando se produce el síndrome mononucleoide, que es con hepato, esplenomegalia, faringitis, adenopatías, ¿no? Y lesiones dérmicas,
eritematosas, también puede producirse dolor abdominal por la hepatomegalia y a veces la esplenomegalia, más por la hepatomegalia. Los cuadros obstructivos intestinales, no solamente hay que pensar en tu susceptibilidad vólvula, puede ser que se haya operado y tenga adherencia, puede ser una hernia con intercelación, puede ser una estenosis hipertrófica del píloro, puede haber una Hirschsprung, que es una aganglionosis localizada, o sea, falta de plexos de Meissner y Auerbach en determinadas zonas del intestino localizado, que los hace que el intestino, que el colon se esté distendido desde el nacimiento. Cuando es de todo el colon, prácticamente es muerte segura, porque hay una transposición bacteriana, translocación bacteriana, produce una sepsis y se mueren súbitamente. Pero producen dolor abdominal, porque no hay movimiento peristáltico en esa zona y uno tiene que ayudarlos muchas veces para que pueda evacuar. Y algunas veces se les hace unas ostomías en colon para que antes del sitio donde está localizado el defecto de la ganglionosis. Y también la diverticulitis de Meckel. En vesícula, la colecistitis y colelitiasis también son causantes de dolor, pero en niños grandecitos, de adolescentes. También en el diagnóstico diferencial del dolor abdominal tenemos los traumas abdominales, como les había referido, reotura o hematoma de esplénico. También la mononucleosis infecciosa puede dar un hematoma y una rotura esplénica si hay golpe. Y, si hay un pequeño golpe y estás con la mononucleosis, un síndrome mononucleoide. O puede haber una laceración o hematoma del hígado por accidente de tránsito, también puede suceder. Y enfermedades hemolíticas, leucemias, linfomas y las crisis hemolíticas, ¿no? Cuando hay necrosis tumoral, por ejemplo, se produce dolor abdominal y en las crisis hemolíticas. Hay enfermedades endocrinas que producen dolor muchas veces. Ya no se ve tanto, pero antes sí, en los cuadros de cetoacidosis debut de diabetes mellitus en con cetoacidosis en los diabetes mellitus tipo 1, teníamos que el paciente sin antecedente venía deshidratado el paciente. Y este paciente deshidratado con cetoacidosis venía quejándose de dolor abdominal. Entonces, algunos se llegaban a operar, pero otros acuciosos, como le piden sus pruebas, y en las glucosas sumamente elevadas, con la cetoacidosis diabética, le das su tratamiento, que es su hidratación, todo, no lo modificas, y asunto solucionado, no necesitan operación, solamente es parte del componente de la cetoacidosis diabética, o sea, un diabético descompensado. Se ve más en diabetes mellitus tipo 1 y en el debut. Y vasculitis, la púrpura genoxolen, cuando ya se quiere complicar con una intussuscepción, puede dar dolor abdominal intenso. El síndrome nodular linfoide, el Kawasaki, que es un síndrome de vasculitis mucocutánea, también puede dar dolor abdominal, síndrome nefrótico y el cólico renal. Y hay otras misceláneas, conocido el estreñimiento, quien no sabe, el dolor abdominal recurrente, el inespecífico, el cólico de lactante, pancreatitis, oclusión de asteria mesentérica, la intolerancia a la lactosa, la úlcera péptica, migrañas pueden expresarse como dolor abdominal, ¿no? Y epilepsia puede haber un equivalente convulsivo que es la presencia de dolor abdominal. Vamos a revisar algunas patologías frecuentes que causan dolor abdominal en niños. Entre ellas, para darle algunos conceptos claves, cómo reconocer esto, ¿no? En la apendicitis, siempre cuando tiene menos edad, es más difícil hacer el diagnóstico, ¿no?
porque es más difícil examinar, más difícil que refiere el dolor, especialmente en la etapa de lactante, pero la apendicitis puede presentarse en cualquier momento de la vida, incluyendo en lactantes, ¿sabes? Pero su edad más frecuente es entre 6 a 10 años y ese es el problema, de que es muy difícil hacer el diagnóstico. Por eso la apendicitis perforada tiene una incidencia de 30 a 65% al momento de hacer el diagnóstico que ya esté perforada la apéndice. La radiografía simple no ayuda mucho. Hay signos indirectos como el nivel hidroaéreo en fosa ilíaca derecha, una escoliosis antálgica, un borramiento del psoas derecho. Lo más importante cuando hay duda diagnóstica es una ecografía abdominal en manos experimentadas. El tratamiento de la cirugía laparoscópica es lo ideal si se determina a tiempo, ¿no? Todo. La intussuscepción es otra de las patologías que es relativamente frecuente y es grave. Se presenta entre 2 meses a 5 años, siendo la mayor incidencia también en etapa de lactante, de 4 a 10 meses. Está asociado a otras patologías, linfoma, divertículo de Meckel, linfoadenopatía, púrpura de Henoch-Schönlein y hipertrofia de placas de Peyer. Entonces, no solamente hay que pensar que cuando un paciente tiene intussuscepción, ¿no?, puede hacer un Henoch-Schönlein, también puede expresar otras patologías y entonces hay que comenzar a hacer estudios, ¿no? ¿Ya? Y el diagnóstico y tratamiento, ya les había referido, es con neumoenema con control radioscópico y enema con suero salino y control ecográfico. El vólvulo intestinal es congénito. El vólvulo se ocurre por mal rotación del intestino medio. Va a producir una isquemia, el riesgo de una necrosis intestinal con ello, y esto tiene mayor incidencia en etapa temprana, en el primer mes de vida, en un 75%. La clínica es dolor abdominal y vómito bilioso según la localización, ¿no? Distensión abdominal se va a encontrar. La radiografía de abdomen tiene utilidad si apreciamos la doble burbuja gástrica y duodenal. Y en el estudio de tránsito intestinal con contraste, es el gold estándar. El 60% de estos niños tienen otras anormalidades gastrointestinales como hernia diafragmática, atresia duodenal y la enfermedad de Hirschsprung. ¿Qué otra puede ser? La presentación de la estenosis de hipertrófica del píloro es entre la tercera y sexta semana de vida. ¿Por qué se caracteriza? Un niño que está perfecto comienza a vomitar, vomitar, vomitar con un contenido gástrico. Gástrico. Y ese contenido gástrico va a presentar va a ser frecuente, o sea, no es esporádico como puede presentarse un niño vomitador, sino es frecuente. Cada vez que toma su leche, vomita. Y se deshidrata y ese paciente. Y entonces lo primero que tenemos que hacer, si eso se presenta entre estas edades, es hacerle una ecografía, se descubre que tiene estenosis hipertrófica del píloro y se opera. Pero también tiene dolor. Pero se decida tan rápido porque todo lo que come lo vomita. Característica de la estenosis hipertrófica. Una hernia inguinal encarcerada, generalmente, es muy frecuente de que se encarcere esta hernia en menores de 6 meses y es más difícil hacer el diagnóstico. Porque un 10% de las hernias se pueden encarcerar. Por eso, generalmente, cuando se diagnostica hernia inguinal debe ser operada, a diferencia de la hernia umbilical, que eso se tiene que esperar hasta los 4 años para operarse generalmente, salvo que el anillo herniario sea muy grande al primer año de vida.
La diverticulitis de Meckel es una evaginación en la parte inferior del intestino delgado, la séptima semana de gestación. Está cubierto de células del estómago que van a secretar un ácido que va a causar úlceras y hemorragia en el primer año de vida. Debutan más con hemorragias en el primer año de vida, pero también puede dar dolor abdominal, calambres, obstrucción intestinal cuando hay un problema inflamatorio como diverticulitis, y eso se puede presentar a cualquier edad. No es solamente característica de la etapa de la pediatría, ¿no? Sino en cualquier momento de la vida uno puede tener una diverticulitis y tener la presencia de divertículo en Meckel. El diagnóstico es por escáner de tecnecio, que este radioisopo se absorbe por las células del estómago, absorbe la célula del estómago en el divertículo y con una cámara especial se detecta. También sirve la colonoscopía y endoscopía con cápsula inalámbrica. El tratamiento es quirúrgico por laparoscopía. En la enfermedad es Hirschsprung. Ya les había dicho que es una ganglionosis de una zona del intestino grueso. El 15% son diagnosticados en el primer mes de vida, 60% a los 3 meses, y generalmente para que sobreviva debe estar limitado al segmento distal del colon en un 75%. Provoca una obstrucción total o parcial del colon. Para hacer el diagnóstico se usa manometría rectal y enema con contraste, pero al final se tiene que hacer una biopsia para demostrar la ganglionosis en esta zona. La adenitis mesentérica es una combinación de dolor abdominal y fiebre, y generalmente precedida por una infección de vías aéreas superiores. Generalmente, no siempre todo, puede haber de una vía digestiva o cualquier otro proceso inflamatorio. El examen en el abdomen, se aprecia dolor en la fosa ilíaca derecha, y en la anatomía patológica generalmente se encuentran nódulos mesentéricos prominentes. Esto se diagnostica con una ecografía, bien hecha. Todos sabemos que esto puede confundirse con una apendicitis, pero la característica de la adenitis mesentérica es que no usas antibióticos, se va a autolimitar y solamente deberías usar drogas antipiréticas para aliviar la sintomatología, y muchas veces queda en observación en emergencia unas 24 o 48 horas para confirmación del diagnóstico, ¿no? Porque siempre es el diagnóstico básico diferencial de una apendicitis aguda. Se autolimita solo. La púrpura de Henoch-Schönlein, que es una vasculitis, ¿no? Una vasculitis sin trombocitopenia, una púrpura no trombocitopénica, ocurre entre 2 meses a 8 años, perdón, de 2 a 8 años, es característico de la vasculitis. El dolor abdominal que presenta es tipo cólico, puede dar intussuscepción, como había referido, y el tratamiento. Si viene alguien que tiene púrpura de Henoch-Schönlein, tiene dolor, un antiespasmódico no lo va a hacer nada, un paracetamol nada. Acá el único que le ayuda y con esto magia, se desaparece el riesgo de intussuscepción y se desaparece el dolor abdominal. Un punto importante que ustedes tienen que conocer es el cólico de lactante. El cólico de lactante es un diagnóstico de exclusión. Ustedes, cuando llegue un paciente, un lactante a emergencia, por tener cólico, no van a decir siempre, es un cólico de lactante. No. Ustedes tienen que tener en cuenta que es un diagnóstico de exclusión. Para eso tienen que hacer un chequeo intenso.
Por definición, el cólico de lactante solamente se presenta hasta los 4 meses de edad. ¿Ya? El dolor solamente es 4 meses de edad y la causa, sin causa física de dolor, lo presenta. Llanto constante. Es un diagnóstico de exclusión, o sea, viene el paciente llorando, 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 entonces ustedes tienen que excluir otras causas que a veces pueden dar llanto, como la hernia encarcerada. Cuando es muy pequeña, examinen la zona si tiene posibilidades de hernia, porque si no, eso puede ser también causante de dolor abdominal y uno encuentra aparentemente sano todo. O puede ser una otitis media, como son niños menores de 4 meses, generalmente las madres muchas veces tienen una mala técnica de lactancia, no les ponen como paradito, ¿no? Para darle de lactar, sino a veces le dan echados, sea biberón o sea la leche materna y de costado. Eso ocasiona unos cuadros de otitis media, que al inicio no dan fiebre, solo cuando están muy avanzados los cuadros, a diferencia de una patología de otitis media producida por un proceso infeccioso viral, que puede dar a los 3 días un llanto intenso y pudiera ser fiebre. Entonces, estos no presentan fiebre, tienen que hacer su signo del clavo, porque es muy difícil evaluar el oído, el tímpano en esa etapa. Después, también otras causas, tienen ustedes que chequearlos el examen completo, o sea, ustedes tienen que desnudarlo completo al niño y ver si mueve bien los brazos, mueven bien las piernas, si no hay ninguna deformidad, porque muchas veces son niños maltratados que lloran, 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 y los padres, que no todos tienen mucha sensibilidad, los maltratan y le provocan algunas patologías como fracturas y luxaciones. Después otra cosa, lesiones corneales, chequear los ojitos, porque a veces el hermanito que tiene le mete una agujita, le mete un lapicerito, le mete una puntita de lápiz en el ojito y le provoca lesiones. O le pone un shampoo o algo que encuentra y lo mete en el ojito dándole primero besitos, ¿no? Entonces estas lesiones corneales son frecuentes de aparecer. Convienen descartar porque la córnea duele cuando se inflama y es peligrosísimo la queratitis. Después examinar el anito. A veces son un poquito estreñiditos y su piel es muy pequeña y se hacen heridas. Y algunos bebés son sensibles, otros no. Entonces cada vez que va a hacer la deposición le duele. Y llanto, llanto, llanto. Hace la deposición, se intensifica y después pasa el llanto. Entonces hay que ver, ustedes tienen que aprender a preguntar cómo. Examinan el anito y ves una fisura. Y entonces eso podría ser causante de dolor y confundir con un cólico o una intolerancia a la lactosa que puede darle dolor después de ingesta, ¿no? Entonces, si a todo eso que ya está excluido, todas estas enfermedades, tiene menor de 4 meses, no ha perdido peso, no tiene vómitos, no tiene diarrea, no tiene fiebre, debemos considerar un cólico de lactante. Y para ello se tiene que usar el acetaminofén para el dolor y la dimeticona y en casos muy intensos la pargiverina. La dimeticona, que es para los gases, y la pargiverina, que es para cólicos un poquito más intenso. Y actualmente se propugna el uso del probiótico Lactobacillus reuteris, que en más de 21 días tiene que darse, que va a disminuir los episodios de cólico. No lo va a anular, sino los va a disminuir los episodios de cólico. ¿Por qué? Porque hablan que actualmente se está hablando mucho de la microbiota intestinal. Entonces, estos niños que presentan cólico lactante tendrían una microbiota colónica anormal. Y esto sería el causante del cólico. Y entonces el probiótico va a ayudar a
mejorar la motilidad intestinal y ejerce efectos directos en la vía nerviosa del dolor visceral. Entonces, eso no implica que solamente debe usarse esto, sino combinado con las otras medidas terapéuticas que les había referido en casos de presencia de dolor, como el paracetamol y para los gases, ¿no? Porque se llenan un poco de gases y se distienden cuando con el tiempo. La intolerancia a lactosa también es otra causante de dolor. Acá lo que tenemos que ver es que este dolor se presenta entre 30 minutos a 3 horas posteriores a la ingesta de un lácteo. Estos síntomas clínicos son cólicos, un meteorismo con distensión abdominal, puede haber diarrea y va a haber olores fétidos de los flatos, ¿no? O sea, fétido porque la lactosa no absorbida va a servir de fermentación bacteriana en el colon. Es secundario a un cuadro de diarrea, al cuadro de diarrea, y es transitorio esta intolerancia cuando es secundario a un cuadro de diarrea. La intolerancia primaria de recién nacido es rara, pero se puede presentar, especialmente cuando hay en familias algunos que ya tienen intolerancia a la lactosa. La prueba para el diagnóstico se usa en niños grandecitos que pueden colaborar porque se llama la prueba de hidrógeno en el aliento, que sirve para detectar, pero antes tenemos que hacer cambios en las fórmulas para ver, intentar, no por exclusión, determinar si hay una intolerancia a la lactosa, ¿no? También se puede hacer un copro funcional para determinar presencia de mala absorción, ¿no? a la glucosa, ¿no? Se llama sustancias reductoras, si son positivas, pero esta prueba es la más específica. La litiasis vesicular no es común, la presentación es a los 12 años. Generalmente se asocian en niños con aquellos que tienen antecedentes de enfermedad hemolítica, como la drepanocitosis, esferocitosis, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. También aquellos pacientes que se administran nutrición parenteral también lo presentan. Pueden presentar los cálculos gestantes adolescentes y también puede ser idiopático que no corresponda a ninguna causa. La enfermedad péptica incluye la úlcera, la gastritis y la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Las úlceras gástricas duodenales en menores de 10 años, generalmente cuando se presentan están en relación con enfermedades sistémicas. O sea, gran quemados, pacientes con TEX, uso prolongado de antiinflamatorios no esteroideos o uso prolongado de corticoides pueden llevar a la formación de estas úlceras gástricas duodenales. Y también el Helicobacter pylori, que coloniza el antro en niños, puede también dar úlceras recurrentes. Pero lo que no hay relación es entre el Helicobacter con presencia de dolor abdominal. Entonces, el dolor abdominal recurrente tiene un origen funcional o inespecífico, tiene un origen funcional o orgánico y solamente un 10% tiene una causa orgánica. ¿Por qué se caracteriza? Se caracteriza por la presencia de un episodio de dolor abdominal por mes y por 3 meses consecutivos con periodos asintomáticos. En edades que son de niños mayores de 5 años, de 10 a 20% de niños en edad preescolar y escolar también lo presenta, ¿no? Pero más es en adolescentes. Pero generalmente es mayores de 5 años. El dolor es epigástrico, o sea, siempre en lado medio, dolor epigástrico o periumbilical o suprapúbico, sin irradiación,
dura menos de una hora, es un dolor cólico, sordo, agudo. Es un dolor que limita, no es un dolor leve que lo dificulta levemente y que puede seguir haciendo sus actividades, no. Limita las actividades, no entiendan como que es un dolor así, como pudiera tener una parasitosis, ¿no? Limita las actividades. Solo un 10%, como le decía, tiene una causa orgánica y el dolor va a interferir la actividad normal y causa preocupación familiar. El examen clínico y estudio de laboratorio se encuentran que son normales, salvo en 10 se encuentran patologías, 10% patología. Conclusiones. El dolor abdominal es un síntoma frecuente en la práctica pediátrica. Lo que yo deseo es que ustedes sepan reconocer si el dolor es de origen médico o quirúrgico o inespecífico y si es agudo o recurrente. Hay que identificar la causa del dolor abdominal porque es necesario para dar un tratamiento adecuado y que la ecografía es el examen más útil para el diagnóstico que depende de la experiencia para hacer el diagnóstico del profesional que lo realiza. Y acá está una bibliografía para que ustedes puedan tener una lectura importante. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor Pantoja. Doctor Pantoja. Creo que no hay preguntas, doctor. ¿Ah? No hay preguntas. Creo que no hay preguntas. Ya, han entendido todos. ¿Doctor, me escucha? Sí. ¿Con quién hablo? Perdón. La pregunta de todas estas patologías de dolor abdominal, ¿cuáles serían las más importantes o todas serían? Bueno, lo más importante, todas son importantes. Una cosa es que sean frecuentes. Lo importante acá es como yo me había referido al inicio. Uno, que ustedes sepan reconocer cuáles son las patologías que constituyen un cuadro médico, un cuadro quirúrgico. O sea, que lo sepan reconocer. Entonces, eso tienen que saber las patologías que son médicas y quiénes son las quirúrgicas. Dentro de las quirúrgicas, pues, una apendicitis, ustedes tienen que saberlo reconocer y siempre tienen que pensar. Si no lo piensan, nunca van a llegar a un diagnóstico. ¿No? También un adolescente, por supuesto, tienen que pensar en algún problema, ¿no?, ginecológico que pudiera tener la paciente o un problema obstétrico, ¿no? Todo depende de la historia que ustedes tengan, ¿no? Más que decir cuál es lo principal, porque para eso ya los di la relación de cuáles son las patologías frecuentes. Es importante, como les había dicho, reconocer el cólico lactante, que es muy frecuente en etapas tempranas, y cómo hacer el diagnóstico. Porque sería feo que, por ejemplo, ustedes digan que es un cólico simple, ¿no?, de gases, cuando de repente sí es un problema más serio, ¿no? O el paciente esté yendo de una cosa a otra cosa, por ejemplo, una enfermedad de reflujo gastroesofágico, se manifiesta con incomodidad después de tomar la leche, ¿no? Y algunos, no todos los bebés pueden vomitar, y hay algunos bebés que sí se sienten muy fastidiados y lloran cada vez que sucede eso, ¿no? Entonces hay que muchas patologías que uno tiene que conocer dentro del diagnóstico diferencial. No podemos abarcar todas en esta clase, pero sí algunas cosas, algunas patologías que son más importantes. No sé si tienen alguna otra pregunta.
Doctor, sí, ¿pólipo o neonatal o cuál es lo que dijo? ¿Cuál? No te entiendo. Dijo pólipo neonatal que cuando, por ejemplo, los niños, cuando quieren vomitar, lloran, o cuando tienen gases, los neonatos. Un cólico de lactante es algo que es muy frecuente. Un cólico de gases es un bebé de edad de lactar. No lo sacas el chanchito y se comienza a fastidiar, pero no es un llanto intenso que te dure una media hora o una hora. Porque el cólico de lactante implica un llanto un poco prolongado. Le das tus gotitas para los gases y se calmó. El otro no, a veces ni con gases. Tienes que dar algo más fuerte, una pargiverina, ¿no? Calmar. ¿Algo más? Gracias. Bueno, entonces vamos a dar terminada la clase. Le he grabado la clase, por si acaso. Doctor Pantoja, me tiene... Me...